Probablemente has experimentado algunas situaciones difíciles en tu vida. Podemos decir que han sido algunas tormentas. La pregunta es, ¿en qué se sostienen tú y tu familia cuando enfrentan una tormenta? Hay una importante historia en la vida de Jesús y sus discípulos que está registrada para nosotros en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Jesús envió a sus discípulos a Bethsaida, un pueblo que quedaba muy cerca del mar de Galilea. Encontraron un poderoso viento y olas agitadas en el mar de Galilea. Si analizas la línea del tiempo en el texto, podrás ver que ellos han estado remando por más de 6 horas. Están en medio de una situación que parece imposible, agotadora, frustrante y potencialmente peligrosa. La situación ha sobrepasado sus fuerzas y habilidades. Mientras escuchas esto, podrías preguntarte por qué Jesús deseaba que los discípulos enfrentaran este tipo de dificultades. Es claro que ellos no están en medio de esa situación por ser desobedientes, arrogantes o necios, sino porque han obedecido a Jesús. Jesús ve que sus discípulos se encuentran en esa situación peligrosa y extenuante, por lo que acude a ellos, caminando sobre el mar. Aquí hay algo importante que debemos observar. En el momento en que comienza a caminar, puede saber lo que pasa por la mente de Jesús. Si lo único que él deseaba era controlar la tormenta, entonces no era necesario caminar sobre el mar. Todo lo que Jesús tendría que hacer era reprender el viento desde la orilla y este cesaría. Pero caminó sobre el mar porque su objetivo no era la tormenta. Su objetivo eran esos hombres en ese pequeño bote, en medio de la dificultad. Él está buscando cambiar todo lo que ellos pensaban sobre sí mismos y sus propias vidas. Parado junto al bote, mientras el viento aún soplaba y las olas golpeaban, Jesús les dice, yo soy, no tengan miedo. Es imposible que los discípulos estén solos, ya que su existencia ha sido invadida por la gracia y la gloria de Dios mismo. ¿Por qué Jesús envió a los discípulos a la tormenta? Lo hizo por la misma razón que a veces te envía a ti a las tormentas, porque sabe que en ocasiones necesitas la tormenta para poder ver la gloria de Jesús. Para el creyente, la paz no se encuentra en una vida tranquila. La verdadera paz solo se encuentra en la presencia, el poder y la gracia del Salvador, el Rey, el Cordero de Dios. Esa paz es tuya, a pesar de que las tormentas de la vida te lleven más allá de tus límites, de tu sabiduría o tus fuerzas. Las tormentas que nos llevan a orar a Dios de rodillas, confiar en Él, poner nuestras cargas en sus manos con una fe absoluta, no son malas, son tormentas de bendición, porque Jesús ha prometido estar allí, protegernos, sustentarnos y enseñarnos para luego calmarlas. Puedes vivir con esperanza y valor en medio de lo que antes te preocupaba y te desanimaba, porque sabes que nunca estás solo. Jesús en su gracia habita en todas las situaciones, relaciones y lugares. Él vive en ti, Él está ahí para ti, Él es tu esperanza. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confía en Él en todo momento. Si deseas confiar más en Jesús, comunícate con nosotros. Aquí estamos para servirte. A Dios sea la gloria por siempre.